llamo Graciela Torres, viuda de Albán. Tengo 82 años, pero desde los 17, 18 años me vino un regalo en la familia de mi esposo, que fueron los dueños de las cabezas de danzantes, de las cabezas de guacos y de otros disfraces que antiguamente se ocupaban. Una de las cosas curiosas, me parece que la tradición viene del lado de su esposo, no de su lado. Él era el dueño. ¿Heredó de quién? ¿De la madre? No. De una tía de él. De una tía. Se llamaba Lolita Albán Lomas. Ella era señorita. Yeah. La mamá de Gonzalo se llamaba Elvirita. ¿Fueron ellas las que le enseñaron a usted? Sí. Cuando su esposo era niño ya había en las cabezas. Sí. Discúlpeme, ¿su esposo falleció a qué edad? A los 88 años. ¿Y cuántos años fue eso? 2 años. Es decir, por lo menos unos 85 años desde lo que él se acuerda. Y eso era ya más antiguo, es decir, pertenecía a sus ancestros también. Sí, él decía que era de la bisabuelita, por lo menos. De la bisabuelita, entonces. De la bisabuela de él. Son 4 generaciones sí. Antes de él. Y después una más, serían 5. Sí. Si ponemos una distancia de aproximadamente 40 o 50 años entre generación, estaríamos hablando de que es alrededor de 250 así años. Así más o menos, sí, así es. ¿Nos podría contar qué son las partes que intervienen en la cabeza? ¿Qué nomás tiene? La cabeza, primero tenemos que tener algo que armar. Entonces las cabezas están armadas en unas varas de rosas de Castilla, pero que les hemos dado forma. O sea que usted congeña la rama y entonces le da la forma, le ajusta con una piola que ahora hay maravillas en eso. Entonces le deja que se seque y también a la vez va viendo dos piezas que va atrás de la cabeza para que tengan en qué confeccionar un danzante o también para cualquier momentito que se necesite, también sirve para estirar toda la tela que vaya muy bien templada porque le vamos a forrar con liencillo. Pero para forrar eso, primero lo que ya se ha dado la forma, ya se han puesto los recumpes, se llaman eso. Las puntas. Las puntas se llaman recumpes. Y esta otra vez. Entonces, ya de que está así, es templar esto, porque verá lo que se va armando, y ya voy colocando unas 2 piezas así. Porque en esto cosían para bailar los danzantes. Pero todo le tengo que ir o pegando o cosiendo. El papel celofán no acepta así mucho la pega. Y yo le coso así como si fuera una telita delicada. Y entonces ya le digo, con el talla allá. ¿Sí? Ahí está bien. Sí. Este tiene el pegue. Entonces ya le he dado ese brillo para que sea más atractivo, más brilloso y también para que dure más. Esto voy cosiéndole desde abajo para aquí. O sea, desde aquí. ¿Le cruza todo esto? Sí, con la aguja. ¿Cuándo se ve gruesa? Sí. ¿Bien larga? Para ver, aquí este ya está puesto, ¿no? Puedo colocar la aguja por aquí, pasarme sobre este fuerte y ir asegurando. Y le cosa totalmente todo. Entonces luego viene a acomodar despacito hasta ver que quede bien bonito, bien atractivo. Dice el gusto de una, pero con las cosas antiguas. Porque si no fueran las cosas antiguas, tal vez que me aceptaran. Sin embargo, sus cabezas son cotizadas. Yo he sabido que se ponen a la pelea, es decir, sí. Con tiempo de anticipación dicen, yo quiero sus cabezas.
Y ya sí. Después, si es que uno viene atrasado, ya no tiene. Ya no tiene, claro. Porque eso, si más de 10, no puede. Pero la Mama Negra es un pueblo completito. Si usted le estudia, es un pueblo. Entonces, en medio de eso, hay enfermedades. Y los que curan y cuidan de la salud son los huacos. En resumen, los huacos son chamanes. Los que es campanilla también. ¿Verdad? Son los chamanes de los señoríos étnicos que habitaban en la ciudad de La Tacunga. Son representantes. Sí, los... de lo divino. Para los huacos tenemos que ponerles esto que es un cuero de borrego. Ah, con todo y lana. Sí, con todo, con lana, pero currada. Ya, claro. Entonces esto se llama atamba. Entonces también aquí tenemos que obligadamente tener este aquí para que pasen una paja. De la provincia y también a Tungurahua, porque también iban a Píllaro. A Cuarto Añejo, que había importante, y nos mataban más bien. Interesante, aprendes, conoces algo de lo nuestro y también te das cuenta y te da un poco de pena que las cosas que nosotros tenemos se están perdiendo. Ojalá haya oportunidad de que esto se reproduzca y se mantenga por mucho tiempo más. ¿La fiesta de septiembre sigue aquí en usted? Poco.
ya no quiere. Ya no mucho. Para vivir, ya no necesita de las cabezas. Claro. Ya no es mi realidad. Claro, ya no es su fuente de ingreso. No, no. Más bien es su fuente de es un lugar, una cuestión en la que usted más bien se distrae. Es, todavía ocupo el tiempo para tenerles bonitas y estoy procurando seguir arreglándoles porque sí quiero de veras, entregarles a cada uno de mis hijos una cabeza para que ellos sepan qué es lo que van a hacer con la cabeza. Porque yo lo que quiero para en la realidad es venderles a las cabezas. Alguna persona que desea visitarme, conocer, ver una realidad, en realidad mis cabezas, se pueden acercar a mi casa, a mi hogar, para complacerles, para atenderles, para que vean lo que es un guácole de veras. El huaco es una figura representante de lo divino. Más que eso, cumple la función de intermediación entre lo sagrado y lo profano. Es el medio a través del cual fluye la sabiduría de la naturaleza, instancia en donde se manifiesta lo divino. El huaco utiliza esta sabiduría para curar los males de las personas, y cura por igual tanto los males del cuerpo como los males del alma. Por otro lado, el engastador es representante de la religión institucional, y tiene por esto una connotación menos mágica que el huaco. La diferencia que existe entre estos dos personajes son equivalentes a la diferencia que hoy podemos tener entre el cura y el chamán. Realmente cualquier cosa se puede decir, pero lo que nos debe preocupar es que la fiesta está presente y su existencia responde a la necesidad que la gente tiene de comunicarse con lo sagrado. Y para facilitar esta comunicación, utiliza elementos de intermediación, los cuales los encuentra en la fiesta y que se presentan como íconos de lo sagrado o de lo profano.
Caseo Enríquez. Para los miembros de la Policía Nacional que en este día están desplegando un trabajo profesional. Para los miembros de la Policía Nacional, nuestro reconocimiento a nombre de las ciudadanas.